mis queridos felinas, ¿cómo estamos? Estamos aquí en Smelter. Vamos a... Por cierto, ya es un segundito. Siempre tiene que pasar algo, ¿verdad? Siempre. A ver, no sabía yo que estaba en español, no lo sabía. En Steam lo ponía en inglés, vamos. O sea, es un juego que me han dado la clave, vamos a disfrutarlo. Voy a jugarlo para el domingo, ¿vale? Yo lo voy a preparar para el domingo. Y si me gusta mucho el juego... ¿Sabéis que los consejos...? Vale. Me da igual los consejos. Es una historia preciosa sobre Adán y Eva en el mundo del paraíso. Parece que habla. Ah, y me van a contar... Bueno, a ver, yo solo voy a decir una cosa. Realmente es Eva quien muerde la manzana, pero que cambie la historia, pues tampoco me importa bastante, ¿verdad? Que claro, por supuesto. Mira, mira, símbolo japonés en plan... ¿Nani? Luego igual no tiene nada que ver con Adán y Eva, ¿sabes? Lo que me refiero, que tenemos esta versión, pero luego Adán y Eva no... Vamos... Eva no podía haber predicho nunca los eventos que transcurrirían luego de Adán sucumbiera a la hora tentadora de la fruta prohibida. Después de ver a su amado Adán consumirla y presenciar la gran luz blanca que cayó de los cielos, Eva vio ante sus ojos como un instante su marido desapareció y pronto después se encontraría cayendo en un vacío interminable. Pero no estaba completamente oscuro, ya que eso sería muy aterrador. Era algo más parecido a una ligera oscuridad. ¿Conoces ese tipo de oscuridad que ves cuando cierras los ojos? Era algo así. O sea, vamos, cierra los ojos y ves oscuridad. Me estaría mareando yo cayendo así, pero bueno. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con que me mantenga enfocado? ¿Estoy enfocado? ¿Nunca has escuchado una narración? Estoy tratando de transmitir una imagen real de lo ocurrido a la audiencia. ¿Qué tal si yo hago mi trabajo y tú el tuyo? No sé si está hablando ella o estoy hablando yo, pero bueno. Y me gustaría que dejaran de subir las letras, ¿sabes? Tengo que leer más rápido de lo normal. Suerte que veo anime. Mientras que una luz verde, pero débil, empezó a brillar debajo de ella. No sabía lo que podía pasarle. Si se atrevía a tocar dicha luz, y de esta forma su historia comienza. Ya era hora, hijo. Y por favor, que dejen de aparecer letras hacia arriba, ¿no? Prefiero que me salga el mítico cuadrado y darle yo a... A esto, al Star, macho. Adán. ¿Cómo de nuevo? ¡Ah! Me hace gracia. ¡Ah! Hostia, si hay más personas, ¿no? Ah, no, vale. ¡Patada, ninja! ¡Patadilla! Hostia, pues a Eva. Eva está potente, ¿eh? Porque para romper una piedra así a una patada, vamos. Que debería ir desnuda, pero bueno. Yo ya imagino que pasa si tocas eso, pero. Ah, vale, he destruido eso, no, perdón. Esto se cae. Vale, sí, se rompe. Vale, no se agarra. O sea, no se agarra a los salientes, por lo que veo. Pero se puede agachar. Se puede agachar, pero... Vale, tampoco hace un esquive. ¡Y! No lo he visto. Es muy plataformero, por lo que veo, ¿eh? También, ¿eh? O sea, tiene un... va a mezclar muchas cosas en el tráiler. Me caeré, ya veréis. Me va a hacer gracia, voy a morir en el tutorial. Me voy a parecer a Daku. Muriendo en el tutorial. ¡No! Es que lo sabía. Ahora es cuando digo, nada, lo he hecho, coña, ¿no? Bueno, pero mira, es bueno saberlo. Porque no sabía si me caía, me quitaba vida. O que lo más seguro es que no me quitara vida, sino que me mataba. Pero me he quedado con la duda, ¿sabes? Al menos así ya no me quedo con la duda. Tengo que acostumbrarme a este plataformero. Primero, porque el salto lo noto un poquitín raro. Pero no tan raro como para decir, vale, es malo. Pero lo he notado raro, el salto. Tengo que tirar. Eva, hija, ¿cómo vas? Vale, va a decir. ¿Cómo vas a sobrevivir a la caída? ¿Eh?
¡Ey! Escucho pasos. Ah, vale. ¡Sí! ¡Alguien arriba! ¡Auxilio! Se no era yo. Vale, Eva, imagino que no sabe hablar entonces, ¿no? No está diciendo ni una sola palabra. ¡Cielo santo! Sabía que tenía razón. ¡Ey, tú! El que anda correteando allí arriba. Estoy aquí abajo. ¡Baja y sácame de aquí! ¿Quieres? Este lugar puede venirse abajo en cualquier momento. Y no quiero que mi hermoso rostro sea aplastado. Oh, rayos. Parece que este lugar se viene abajo. Supongo que este es mi fin. Ah, el traje, ¿no? Me ha dado un logro por el traje. Ahí me podía haber ido, ¿no? Había otra puerta, ¿eh? ¡Te tardaste demasiado! Pero supongo que te debo una. Pero, ¿cómo rayos terminaste aquí abajo? Interesante, muy interesante. Algunos dicen que el silencio habla más fuerte que las palabras, pero creo que estás lavando la expresión a otro nivel. ¿No lo crees? Solo dame un segundo, puedo leer mentes. Ajá, ya veo, ya veo. Puedo detectar claramente que estás buscando a tu novio. Apuesto a que sí, ¿verdad? Dime. Que tengo razón. Está contenta, está creyendo. Tomaré ese rostro como un sí. Ah, cierto. ¿Dónde están mis modales? Mi nombre es... Smelter. Su nombre es otro, ¿no? O sea, quiero mirar un momentito una cosa. La cámara, a ver si la cámara está grabando. O sea, me iba a decir que su nombre es otro. Mel. O sea, ¿quién empieza por Mel en la Biblia? Mel, tío. ¿Quién será Mel? Sí, quedémonos con eso. Lo siento, como me suelen llamar a mis amigos, es algo difícil de pronunciar. Llevo lleno de vocales y sonidos en la garganta. Mel, tío. ¿Quién es Mel? O sea, Mel. No me suena a ningún demonio así llamado Mel. O sea, a ver, he caído, ¿no? Eso quiere decir que estoy en el infierno, tiene que ser un demonio. Solo soy tu típico ángel, uno muy bueno ya, claro. Con eso ya no confío en ti. Oh, este lugar realmente se está viniendo abajo. ¿Por qué será? Deprisa. Lo tipo conmigo. No, no, es algo completamente normal, no te muevas. Sailor Moon Transformation. Esto es muy... Esto es muy Kill la Kill. ¡Qué maravillosa pose y gran presentación! Realmente me trae recuerdos. Pero olvida eso, derrumba esos bloques para que podamos salir de aquí. ¡Bomba! Ahora sí que soy fuerte. Creo que podía disparar en el juego. Ahora tengo ya. No hay tiempo para entretenerse, pero como seguro habrás notado, nos hemos flotipoeagado, lo que significa que ahora puedes vestirme. Esto quiere decir que ya no eres tan debilucha debido a este grandioso ritual que mi especie creó. Te contaré. Hace mucho tiempo cuando... ¡Ah, espera! No estoy... ¿Qué estoy haciendo? No tenemos tiempo para el flashback emocional. No, hora de salir de este hoyo infernal antes de que el lugar empiece a venirse abajo. Me temo que tendrás que esperar algunas cosas en el camino. ¡Marcha! No veo lo que va siendo una mierda y... ¿Tengo una cola? Vale. ¿What? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Vale, vale. ¿Cuál es el R1? O sea, no. ¡Ah, vale, vale! Eso es experiencia, supongo. Vale, hasta que me sepa más o menos cómo va la cosa. Está súper oscuro todo ahora. Vale. Al menos puedo lo que va siendo ya engancharme a estos sitios. Lo que pasa es que todavía no hago nada más que golpear patadas, macho. Bueno. ¡Oh! Es una estatua de cositas mágicas. Creo que la llaman un poco de control. ¡Ah, vale! ¡Punto de control! Espera, no creo que sea algo así. Bueno, luego lo recuerdo. Solo intenta smeltearlo. La habilidad de Smelter. Smelter puede manipular diferentes cosas que brillen verde. Los enemigos que brillen verde pueden ser también smelteados para así obtener más PS. Si ves algo que brilla verde, intenta smeltearlo, ¿vale? Esto, ¿no? ¡Bravo! ¡Estás creciendo tan rápido! Bien, hacia arriba y adelante. O sea que esto es un punto de control, en teoría. O sea, he hecho el punto de control. No veo una mierda ahora. No voy a mentir. Esto también. Vale, pero no llego, no.
O sea, no consigo cogerle. Vale, los pinchos. O sea, es como un mega mal porque he visto que los pinchos me han matado un golpe. Lo que no sé es. Bueno, si no es nada menos que mi peor enemigo. Un slime. Para demostrarle lo que estás hecho. Vamos ahí para que puedas dar una probada de mi espada Smile. Es un nombre genial, ¿verdad? Lo llenaré de. Nos llenaré de algo de energía, así que intenta usar la espada Smile en estas cosas. Vale, a ver. A ver. Cuando la barra de poder Smell esté llena, Smell desatará su poderoso ataque. Ok. Cada espadazo Smell cuesta 3 barras. Al atacar al enemigo rellenarás la barra. O sea que es. ¡Smell Sword! Vale, o sea que eso es lo que estoy rellenando. Yo pensé que era la experiencia. Llegamos a la salida. Todo gracias a ti. Ah, bueno, supongo que sí. Ayudaste un poco. O sea, todo gracias a mí, será. Y he dicho a ti, creo. En cualquier caso, prepárate para lo que viene. Porque vamos a las tierras retumbantes. En fin, salgamos de aquí. Mis ciudadanos aguardan por mi retorno. Hacia las tierras retumbantes. Vamos en marcha. ¡Deprisa, deprisa! Me gusta darle el toque ese, como que parece que no sabe hablar. Me está gustando, ¿eh? Lo que pasa es que ahora está muy oscuro, tío. Vale, ahora creo que es cuando cambia el juego. ¡Damas y caballeros! ¡Hemos llegado a nuestro destino! ¡Bienvenidos a las tierras de retumbantes! Ya que podemos flotipearnos, podemos ayudar mientras que al mismo tiempo te ayuda a encontrar a tu Adán. Pero primero te mostraré mi magnífico Espera, ¿qué demonios ocurrió aquí? Mi corazón sigue aquí, pero ¿dónde demonios está el resto de mi imperio? A su aborrecia ha regresado. Así es. Estoy seguro de que fui muy extrañado. Sin duda, mi señor. Pero más importante, ¿qué rayos le ha pasado a mi imperio? ¡Demando una explicación! Claro, su eminencia alada ha llegado justo a tiempo. Su querido corazón y todas las criaturas que la rodean han sido destruidas. Sus tropas más leales han hecho lo posible para alejar a los enemigos, pero no han tenido éxito. Estoy seguro de que debe haber algo que pueda hacer para sacarnos de esta terrible situación. Bueno, ya que preguntas tan amable, veré qué puedo hacer. Oh, gracias, mi señor. Hora de ejercitar un poco estas alas mías y cargarme de estos tipos. A ver, al ataque. Pues voy a defender. Vale, o sea que esto es la parte, ¿no? La parte diferente. Joder, pues. ¡Mira qué desastre imperdonable han hecho! Mis disculpas, mi señor. Esto solo demuestra lo vital que es su presencia aquí. Sus sims están perdidos sin usted. Bah, si ya no lo estuviera, me desharía de esos idiotas del reino Gurami de nuevo. Y no solo derrubaron una de mis casas, lo hicieron bastante daño a este cuartel 100 también. Sí, su grandeza, de nuevo, mis disculpas. Sin embargo, no puedo, por más que no a nosotros los sinos te encantara, creo que no hay tiempo para una alegre reunión. Tienes razón, comandante. Hora de regresar a este lugar a lo que era antes. Quiero reparar edificios, pero para hacer eso necesito genio. Para conseguir ese helio tengo que cosecharlo. Y cuando digo yo, me refiero a mis Zirs cosechadoras. Vayamos a esa fisura de ahí y invoquemos un Zir cosechador. Mantener pulsado, ¿no? ¡Ah! ¡Qué buena vista para los ojos! Debería haber más fisuras por las tierras retumbantes, por lo cual tenemos que invocar más 5 cosechadoras. En ellas si queremos incrementar la rapidez de nuestros cosecha de helio. Que tendremos que asegurarnos de que estén protegidos, ya que en estas ocasiones a nuestros enemigos les cuesta intentar destruirlos. De todas formas, ahora que tenemos algo de ingreso, gastemos el primer helio en reparar los edificios con daño. Vale, las estructuras que necesiten reparaciones tendrán el símbolo OPA. Puede hacer del helio. Esto es fácil, ¿no? O sea, con el helio. Reparo. Vamos a repararlo todo. Y esto también. Porque la han golpeado. Tiene como 3 barras, ¿no? Soy yo. ¡Comandante! Sí, su majestad. Ya que de una forma increíble he salvado el día y he reparado mis edificios, los cuales falló en proteger. Mientras no estaba, estoy seguro que algunas de mis tropas están listas para volver a trabajar. Claro, están listas a lo que esperan de sus órdenes. Eso es lo que me gusta escuchar. Hora de llamar a alguna de mis Sims para que puedan ocuparse de este cuartel Sims. Y así puedan luchar por mí. Llama a 3 Sims.
eso, ¿no? ¿Y esto qué demonios es, tío? Vale, está sellado, todavía no puedo... ¡Perfecto! Esta sí debería mantener las cosas bajo control ahora. ¡Su magnificencia! ¿Que no ves que estoy en medio de una tutorial? ¿Qué ocurre? ¿Sabe que estoy en un tutorial? Esa es buena. Mis disculpas, solo quería informarle de que mientras no estaba logramos ganar acceso a Gumball. ¡Oh, pero qué buena noticia! Por lo menos logro hacer que algo mientras no estaba. Sus palabras me halagan, mi señor. Adicionalmente a eso hemos confirmado la existencia de una piedra doma adentro. A recuperarla, esperemos que le ayude a no ser recuperar parte del poder que perdió antes de ser exiliado por los guardianes, sino que también desactiva la barrera que bloquea el camino hacia el reino Burabi. En este día solo se pone mejor. Creo que es mejor ir ahí y encontrar esa piedra. El conseguirla aumenta la seguridad de mi imperio, lo cual hará que sea más fácil encontrar a tu chico. Confía en mí. Manténgase alerta, comandante. Nos dirigiremos a Gumball para explorar. Y mi señor. No puede. Ah, es una pantalla, ¿no? Sí, es una pantalla. Vale, vale, es una pantalla. Venga, va. Vamos a hacerla. Hacia los campos de entrenamiento. Ah, Gumball, qué recuerdo. Solía ser un campo de entrenamiento para las tropas Kurabi. La mayoría del lugar fue construido por estos pequeños llamados Blocks Ex... Bloxies. Ah, como sea que se llame. Y mira la suerte que tenemos. Parece que todavía quedan algunos. Vayamos a darnos una buena sonadita, cuidado. También tendremos que encontrar la piedra doma de Burabi, que debería estar por aquí. Ahora que lo pienso, está como... está como muy oscuro todo, ¿no? Igual se puede poner brillo. Tía, tío, ¿por qué está todo? O sea, ¿por qué está todo tan oscuro? Ahora, tío, o sea, ahora ya está bien. O sea, es que estaba súper oscuro, ¿eh? Ah, claro, fraguas. Todos los reinos tienen una y pueden hacer aún más si es solo su poder. Intenta subirte a esa para ver qué ocurre. Espera. ¡Oh! ¡Power! A ver qué ha hecho. ¡Oh! Me siento... ¿Sientes eso? El poder de la fragua corre a través de mí. Lo que resulta que aumentó mi poder para ti. Veamos si podemos encontrar más fraguas mientras buscamos la piedra. Por cierto, el próximo que veamos debe llevarse una paliza. Algo me dice que ahora podemos dar saltos pesados. Revisar el árbol de habilidades. A ver. Ah. Ejecuta un ataque hacia arriba. Vale, o sea, vale, ya no pego solo patadas, ¿no? Vale, perfecto. Ahora ya... ahora ya lo que es, golpeo más fuerte, me dan más energía de puta madre. Pero, ¿cómo era esto? Sí. ¡No! ¡Oh, no, no, no! No. ¡Eh! ¡Ajá! ¡Hostia! ¡Qué bueno, ¿no? Eso, pues mira, eso está bastante bien. O sea... bueno, es que me lo han dicho, ¿no? Que puedo interactuar. Vale. Que puedo interactuar con todo lo que tenga verde, ¿no? Pero... venga. ¿Y cuándo es que puedo interactuar? O sea, ¿cuándo es que se quedan en verde? Me voy a equivocar muchas veces con... bueno. Se me fue el dedo. Ah, bueno, mira, no me muero. O sea, que entonces no es muerte la caída. Bueno, igual antes sí, pero ahora no. Lo veo. Encontraste un núcleo de manzana. Recolecta núcleos de manzana y utilizas para mejorar el corazón de Smelty. Y así obtener bonificaciones estas para la mejora de la... vale, o sea que son mejoras. No, no. Vale. Por querer... espera, 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 espera. Que estas cosas no las conozco. Y hay algo seguro. Vaya, eso es una puerta que igual no tenía que haber entrado por ahí, ¿no? Porque había dos puertas. ¿Puedo irme? ¡Que no te maten! Okay. Vale, es un desafío. Vale, es un desafío. Me gusta, me gusta.
Salta, es que salta demasiado. Buah, salta demasiado. A ver. ¡Ay, oh! Bueno, esto no va a morir, porque es una. O sea, lo que va siendo es un reto, entonces no es que me esté muriendo en el juego. ¡Ay! ¡Que no hace el dash! ¡Qué hija de puta! ¡No hace el dash en el aire! Tengo que hacerlo después de estar pegado a. Vale. No hace el dash, eh. Y ya no sé lo que hay que hacer. ¡Oh! Desafío completado. Vale, 21 segundos. Vaya, el toque más brillante que he visto. Oye, ¿sabes qué? Podemos usar estas cosas en el frago especial, que están esparcidas por las tierras retumbantes en los tres reinos. Si ofrecemos una de estas cosas a las estúpidas dioses de las fraguas, harán que nuestro flotipo se vuelva más fuerte. Si activas diferentes fraguas, podrás hacer cosas geniales. Lo que quiere decir, más poder para mí, el cual será útil más adelante. Pasemos más tarde por una fragua para ver qué obtenemos. O sea, que son desafíos estas puertas. Entonces la puerta del principio me la salté, ¿no? El desafío. Ah, mira, entras por un lado, sales por el otro. Genial. El problema es eso, que no haces el dash en el aire. ¿Otra más? ¡Oh! Siento como si yo... Bueno, ahora tienes un resorte. Veamos si podemos saltar a esa plataforma. Nueva habilidad. Vale. ¿What? O sea, que es... Vale, es aguantando el salto. O sea, es aguantando hacia abajo, ¿no? Por lo que veo. Joder, puta. Esto es por lo que veo, viene a mí. Ah, toma por culo, amigo. ¿Qué me están dando también? No me están dando solo dinero, ¿no? Por lo que veo. Hijo de puta, amigo. ¡Jajaj! ¿Qué es eso? Una estatua, ¿no? Iba a decir, a veces se pega a la pared, otras veces no. ¿Esto qué es? Oh, pues no era nada. Una piedra, pero... Igual hay que romperla... Igual hay un objetivo que romperla todas. Vamos a romperlas todas, por si acaso. Porque me da la sensación de que manda como dinero, pero... Mira, aquí hay otro camino. ¡Hostia! Está lleno de secretos el juego, ¿eh? Casi. ¿Esto qué? ¿Un plano? ¿What? O sea, tengo que encontrar... Nunca antes había visto algo como esto. ¿Y estos estrellas grabatos qué son? Esto parece que puede ser útil más adelante. Estemos atentos por si vemos más. Ya pues... El plano. He visto también... No. ¡Ahí, mira! ¿Lo habéis visto? Mirad, sí. O sea, que hay otros dos desafíos, Bueno, o sea, quiero romper todas porque no sé si es que... ¿Y ese rojo? No llega ahí. Bueno, espera. No. Pensaba que se podía subir, pero no. Ahí está, mía. Vamos a hacer los desafíos, porque total. Vamos a hacer una pantallita así bien y todo esto. ¿Qué son todas? Que no te atrapen. ¿Pero yo puedo matar? Ah, vale, no. Vale. Que no me atrapen es que no me pillen. Joder, más. Vale.
¡Vaya hombre! Se desincronizan, ¿eh? ¡Eh, no me ha visto! ¡No me ha visto! Es que salta a poquito cuando quiere. ¡No! ¡No! Es que... ¡Buah! ¡Qué hijo de puta! ¿Pero puedo golpearle? No, si le golpeo... No vale. Hostia, no me ha visto, pues no sé. Es que, tío, ahora... Claro, mira, ahora se han desincronizado. Bueno, son cortitas, pero, hostia. Claro, esta es la primera pantalla, ¿no? Vamos a exigir cosas potentes. Voy a romper toda la... piedras, ¿eh? Aquí había más. Y había una piedra naranja en un lado. Ah, no apareció. ¿Pero la piedra naranja qué es? ¿Dónde estaba la piedra naranja? Estaba en un lado, ¿eh? Que me he fijado yo. Ahí está. Ah, esta me da dinero. Vale, perfecto. Ahí viene un jefe, ¿no? ¡Eh! Pues... es igual. Era normal que me diera. ¿Otro poder? Joder, on fire, ¿no? Con los poderes aquí, ¿no? Ahora. ¡Sí! ¡Duro como una roca! Parece que esta roca que cubre mi cuerpo todavía se puede hacer más gruesa. Es posible que estemos muy pesados, pero creo que podemos usar eso como una mejor defensa contra el ataque. Seguro que que tendremos la oportunidad de probarlo. En marcha, que busque la piedra adorna. Mete esto. Me lo van a tener que enseñar ahora, ¿no? Ah, esto, ¿no? No veo la diferencia, ¿eh? Ah, ¿para qué no? Para estas cosas. Joder, pues vaya, me han quitado vida, pero... O sea, que no sirve para defenderte, que simplemente sirve para el escenario, que es otra cosa. Sí, es para el escenario, ya está. O sea, no es para defenderte. La vida me ha quitado mucha vida. ¡Ahí está! La piedra esa. Jefe, ¿no? Hostia, como mola, ¿no? Detective Claus, por fin llegaste. No, aparezcas así de la nada. ¿Quieres que sufra un infarto? ¿Qué rayos es? Es que te has... me he estado monitoreando. Vaya, así que totalmente normal. Pero eso no responde a mi pregunta. Habrá más tiempo para las preguntas estúpidas. O sea, después, sé que estás aquí por la ciudad de la Duma de Urabe. No tengo intenciones de detenerte. Búscame la fuera hacia el norte. Una vez que hayas terminado aquí, te estaré esperando. Hasta entonces. Vaya. Pensé que era un jefe. ¿Cómo rayos es que cuerda la sostiene? Olvídalo. En fin, si conseguimos esa piedra, podemos transformarnos aún así. O sea, estamos fuera del reino Urabe, lo cual nos permite hacer más cosas. Nada mal, ¿verdad? Vamos a sacarla de ahí para que podamos irnos. Espera, ¿quién es? ¿Qué hay? Me he dejado una puerta, por lo que veo. Ah, o sea que... Vale, tiene dirección. Parece que eso hizo algo. Salgamos de aquí y contémoslo la buena noticia, el comandante Cirma.
Vale, me dan bonus. Esto ya para que empiece a buscar hoy las cosas, ¿no? ¡Uy! ¿Por qué llora? Mi señor, lamento informarle que Gumban ha sido invadido por el verde. ¿Por qué tiene una caja en la cabeza? A ver qué me doy cuenta. Entonces ha vuelto. ¿Cuánto tiempo llevamos jugando? Porque será... ¡Eh! Hay una... El ratón no lo vais a ver, pero es una mira. Vale. Excelente, parece que el obelisco de los desafíos funciona de nuevo. Podemos utilizarlo para regresar en un instante a los desafíos que hayamos encontrado. Eso quiere decir que tendremos que recorrer todo el camino de nuevo para llegar a ellos. Muy útil, ¿no? Uf, logramos llevar sin muchos problemas. En fin, podemos conseguir la piedra doma, no está mal. Bienvenido de vuelta a su pertenencia. Comandante, he regresado a una piedra doma de Gurabi. Creo que me merezco unas felicitaciones. Felicidades, mi señor. Qué amable eres. También puedes hacerme con una Moxie de Gurabi. Qué bien, su herencia. Creo que podemos usarlo para continuar la expansión de su imperio. Para que está aquí para guiarnos. Así es, debería ser capaz de encontrar otro tipo de Moxie en los otros reinos. También así reunámoslo más tarde. Por cierto, comandante. Sí, mi señor. No se ha topado con un tipo gigante, forrido, con cara de perezoso y que no cree que es muy serio desde que me fui, ¿verdad? No, mi señor, me temo que no. De todos modos, envía exploradores al Reino Gurabi para investigar la zona. Es posible que esté cerca y han pasado años de mi última visita. Por lo cual, no sabemos lo que nos espera. A la orden, mi señor. Mientras estás ocupado con eso, crees que es momento de expandir mi territorio y así crear espacio para mi nuevo y mejorado imperio. O de expandir los terrenos que estén conectados horizontalmente o verticalmente a mi territorio. El terreno que está justo al lado del cuartel Zin se ve perfecto. Vamos a expandir ese. Mantiene pulsado el botón de interactuar. Se puede guardar... Vale, vamos a guardar. Vamos a guardar tranquilamente. Vamos a dejarlo aquí tranquilamente como primer episodio. Me está gustando muchísimo el juego. Sobre todo por eso, porque me llevo la sorpresa de que estaba en español. Yo pensaba que iba a estar en inglés y le iba a dar todo el rato así, ¿sabes? Sin enterarme la historia, pero está bastante divertido. Y me gusta mucho el personaje del... Este, del traje, ¿no? Que es como así, como muy tal, muy camberrete, ¿no? Algo, o sea, tiene todo el sentido de que hay algo por detrás y me va a gustar. Si os gusta el juego y queréis que os traiga más del juego en sí, se puede entrar como en directos tranquilamente como en serie. Eso ya me lo diréis vosotros, ¿vale? A mí personalmente me ha encantado el juego. Lo vais a tener, ¿vale? Ya este domingo, ya lo estoy grabando. Y sin más, nos vemos en un próximo episodio. Hasta la próxima.